Todavía esquiva, pero ya va a llegar, ¿eh? Llegan las lluvias y hasta la tarde-noche una tormenta fuerte. Vamos a ver dónde anda Diego Santilli, precandidato a diputado de Juntos por el Cambio. Juntos, se llama ahora en Provincia de Buenos Aires, ex vicejefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Qué tal, Diego? Buen día. Buen día, María. ¿Cómo le va? Bien, ¿todo bien? Todo muy bien, todo bueno, muy bien. Bueno, bueno. A ver, ¿qué tal el cruce del pase de capital a provincia? Muy bien. La verdad que muy bien, mucho afecto, mucho cariño de los bonaerenses y el que me conoce sabe que tengo una historia larga de afecto y trabajo en la provincia. Crié a mis hijos, viví mucho tiempo allí, tuve una infancia con mi papá en su casa en Mercedes, que la pude ir a ver el otro día, volví a cuando, para estar 19 estuve yendo y viniendo allí a Mercedes, así que bien, muy bien, contento. Bien, a ver, en las últimas horas se generó una polémica en Capital, en realidad, pero con Vidal, por eso me interesa traerla, que gira alrededor del tema del consumo de marihuana. Vidal dijo que no es lo mismo que un chico fume un porro en Palermo que alguien en la 1114 que está expuesto a otro tipo de situaciones. ¿Cuál es su postura personal respecto, primero, bueno, qué quiso decir Vidal, si es que se puede entender, y después, pero cuál es la postura respecto a eventualmente la legalización del consumo de marihuana? Mira, yo te digo qué es lo que yo pienso. Yo no tengo una opinión formada, concreta de si sí o si no. Lo que sí creo que es un tema que merece explorarse, merece analizarse. Y para analizarlo, lo que tendríamos que hacer es pedirle a los especialistas que nos hagan un análisis de cómo ha funcionado en el mundo, en los países que hoy funcionan. ¿Cuáles han sido sus resultados? Y a partir de allí, poner el tema en discusión. Así que yo no rehuyo a la discusión, todo lo contrario. Me parece bien analizarlo, pero analicémoslo con datos concretos. Y eso es lo que voy a intentar hacer si me toca estar en la Cámara, analizarlo concretamente con qué resultados hemos tenido cerca de nuestros países, más alejados y en el resto del mundo. Tema, ayer lo vienen señalando sobre todo ustedes están compitiendo contra Facundo Manes, ¿no? Que es el representante del radicalismo. Esas son las dos listas que va a haber en Provincia de Buenos Aires, una liderada por Santilli y la otra la liderada por Manes. Manes permanentemente dice en campaña que él no formó parte del gobierno Cambiemos, como si esto fuese sacarse encima un peso de lo que significa en el conurbano de la Provincia de Buenos Aires y en la Provincia de Buenos Aires, pero sobre todo en el conurbano, la memoria colectiva sobre todos los últimos 2 años del gobierno de Macri. ¿Macri es un lastre en el conurbano? No. Macri aporta en la campaña, aporta con su experiencia, es valioso su aporte y después cada uno de nosotros está haciendo su recorrido para esta primaria. Cada uno está haciendo un recorrido y bueno, la sociedad decidirá quién es el que quiere que conduzca, pero juntos el 12 de septiembre tenemos que estar enfrentando los problemas de la sociedad, de la gente. Manes sigue muy enojado con que, dice que incluso contó que le fue a pedir personalmente a Larreta, se cruzaron en un estudio de televisión, ¿no es así? En una escalera, ustedes dos, Larreta. Sí, nos cruzamos en la escalera de Crónica, él venía entrando al estudio que es abajo, nosotros veníamos saliendo del estudio. La verdad es que la conversación que tuvo con Horacio no la sé porque yo estaba 5 o 6 escalones abajo. Cinco o seis escalones abajo, no es creíble que no se escucha. ¿Cómo no es creíble? Pero yo no estaba a distancia suficiente. Lo que sí, yo lo saludé afectuosamente, porque después... Después se va Manes y Horacio te dice, che, vino re caliente Manes. No me dijo nada. El que lo conoce Horacio sabe que es absolutamente discreto. Pero está enojado Manes. A ver, ayer lo dijo Gerardo Morales, que es radical, ¿no? Dice, se supone que Martín Lustó es radical y sin embargo no va a apoyar a Manes a Provincia de Buenos Aires. ¿Por qué? Porque tiene una alianza fuertísima con Larreta. Entonces no se quiere meter en Provincia de Buenos Aires a perjudicar al candidato de Larreta, que es en este caso Santilli. Pero María, a mí me parece que la sociedad está harta de la pelea entre los políticos. Y yo no voy a entrar en ninguna discusión que tenga que ver con una pelea entre, primero, personas de nuestro espacio. No lo he hecho nunca, no lo voy a hacer ahora. Y segundo, lo que sí estoy para discutir y para meterme es en los problemas de la sociedad, de la gente. Y ahí es donde espera cada uno de los vecinos que nos escucha qué es lo que van a hacer. Y yo estoy para eso, que es lo que he hecho en toda la campaña.
he presentado propuestas en todos los segmentos, en educación, en seguridad, en trabajo, en salud. Bueno, uno no va a cambiar mucho, es una banca en el Congreso en todo caso. Es difícil también. ¿Ustedes tienen mucha incertidumbre respecto a qué va a pasar en las elecciones? La idea de que no hay mucho clima electoral, no se sabe muy bien cómo van a votar los jóvenes, no se sabe muy bien cómo va a ser la asistencia. Yo creo que no hay clima electoral, como bien lo estás diciendo. Hay mucha tristeza, resignación, apatía en la sociedad. Porque no la está pasando bien, todo lo contrario, los problemas que tiene hace décadas en nuestro país están mucho más profundos o profundizados, y yo espero y le pido a la sociedad que vaya a votar. Es importante que vaya a votar. ¿Ustedes creen que lo que puede pasar es que baje la participación? Bueno, lo que estamos viendo en las elecciones que ya tuvimos es que hay una baja participación. O sea, ayer hablé con el gobernador de Corrientes, al cual aprecio, respeto y quiero mucho, porque es un tipo que ha trabajado hace meses cuando estuve con él en Corrientes. Se nota su trabajo, se nota su gestión y se veía venir una elección, no sé si por tanta diferencia, por supuesto, pero sí se veía venir una elección potente de él en Corrientes. Entonces, ayer hablando con él, y sí, hay una merma en la participación en estas elecciones, por ahora, por el momento. Vamos a ver, ojalá que no. Estamos hablando con Diego Santilli, que es precandidato a diputado ahora en la provincia de Buenos Aires por Juntos, ex Juntos por el Cambio. Ahora, y la gran duda son, ¿no?, este 20% del electorado joven, que son 7 millones de personas, ya, digamos, a partir de los 16 años que están habilitados para ir a votar. ¿Daría la sensación que estas últimas semanas están tratando todos de hablarle a los jóvenes con mayores o menores grados de torpeza, pero sobre todo porque daría la sensación de que son los que no saben cómo se van a comportar en las urnas? Mira, los jóvenes, ¿sabes qué quieren? ¿Qué? Tener un futuro mejor. Poder tener un laburo, poder proyectar sus sueños, poder proyectar, tal vez, tener una familia, poder decidir qué futuro quieren. Y hoy, lo que uno escucha en cada una de las familias es que hay muchos jóvenes que piensan en tener un destino distinto que sea nuestro país. Y nosotros tenemos que tratar de que los jóvenes se queden acá a pelearla, a discutirla, a tener un futuro mejor. Se habla mucho del éxodo. Yo no lo tengo claro. Hay cifras que avalan la idea que hay más, digamos, que estamos nuevamente en el tipo 2001, en un ciclo de salida de jóvenes del país. Mira, en cada reunión de vecinos que yo hago, una barra dos por día en diferentes municipios de la provincia de Buenos Aires, el que más sale y con fuerza. Ahora, de ahí a que el éxodo comiente demasiadamente es otra cosa, pero digo, el tema está en los papás y las mamás que lloran, que se angustian, están los jóvenes que no encuentran, digamos, un laburo mejor, que no pueden proyectar, están en aquellos que, bueno, tuvimos un año y medio sin clases en la provincia, eso duele, afecta. Sin presencialidad, dirían, ¿no? Digamos. Sí, sin presencialidad, con las escuelas cerradas, sí. Exactamente. Eso lastima, duele, así que lo que hay que poner es a nuestro país en el camino de el aprender, de trabajar, de vivir en paz. Ese es el desafío. Ahora, da la sensación que es una campaña que todavía no ha tenido un eje claro, ¿no? Es como que no han estado... Sí, el endeudamiento, quizás. Da la sensación de que lo que más se discutió es quién endeudó y cómo a la Argentina. No, yo tengo un eje claro. Nosotros hemos planteado de nuestro espacio en la provincia de Buenos Aires un eje claro. El eje de la educación, el eje del trabajo, el eje de la seguridad, el eje de la salud, que me parece que son los temas centrales de lo que me plantea cada uno de los vecinos de la provincia de Buenos Aires. Están hartos, angustiados, temerosos de que les pase algo en sus casas, ni te cuento de cuando salen a laburar, quieren ver a sus hijos en el colegio, que no lo vieron durante el año y medio, angustiados porque no saben qué futuro le van a poder dar a sus hijos. Igual es curioso, laburo, ¿no? Que tienen miedo a perder laburo, tienen miedo a la gente a perder laburo, que no le alcanza para llegar a fin de mes. Esos son los temas, sí, de los que tendríamos que... Sí, bueno, pérdida de poder adquisitivo hubo 20% durante los últimos 2 años de Macri, ¿no? El salario de los que tienen laburo, María, sí. Pero María, Macri tuvo sus 2 primeros años de la economía en donde había un camino, donde crecía, y sus últimos 2 años donde
la situación no lo permitió. Y pasó cosas como las que vos estás planteando. Pero él está más orgulloso ahora de los últimos dos que cuando puso déficit cero. Pero María, lo que nosotros tenemos que hacer como dirigentes es empezar a sentar a la dirigencia a pensar estos problemas. A ver, España cuando tuvo dos dígitos de inflación, desocupación récord, caída del trabajo, sí, no poder adquisitivo, ¿sabés qué hizo la clase política? Se juntaron. Pero parecía como un atisbo cuando fueron a Council of the Americas, la reta, ustedes, incluso Massa, diciendo, bueno, pongámonos de acuerdo, y después salió el documento del PRO diciendo, no, acá hay dos modelos de país totalmente antagónicos, y es lo mismo que dijo Alberto Fernández ayer, dijo, la primera vez que estoy de acuerdo con la oposición son dos modelos de país antagónicos, no hay posibilidad de llegar a acuerdos. Esa es la responsabilidad del que conduce. El que conduce es el que tiene que ampliar, convocar. Entonces, pero si juntos por el cambio dijo que no. La verdad que en esta discusión, la verdad que en esta elección lo que vas a tener es qué modelo de país querés, ¿no? Si querés un país con las escuelas abiertas, con la gente trabajando y con seguridad en las calles. Ese es el debate que tenemos que dar. Y ese debate hay que ponerlo en el Congreso. Y decir, a ver, ¿qué vamos a hacer con la seguridad? ¿Vamos a poner a la policía a la calle o no vamos a poner a la calle? Bueno, el empleo con Macri no creció. Digo, obviamente, no creo que ningún político diga que no quiere que el empleo crezca. Vaya, hace más de una década que en la Argentina no se genera trabajo privado. Más de una década. Uh-huh. Entonces, lo que tenemos que hacer es sentarnos una mesa para ver cómo vamos a generar trabajo privado. Y esa discusión no está arriba de la mesa. Digo, por ejemplo, yo planteé, ¿sabes cuál es la franja etaria que de la población que más empleo tiene en la región? Los jóvenes. Los jóvenes, sí. Entre 18 y 25 años. Sí. Y que están en la informalidad. Sobre todo las mujeres. O sea, donde más golpeas entre los jóvenes y entre las jóvenes mujeres. Entre las mujeres. Sí. Yo presenté, voy a presentar, ¿no? Una de mis propuestas es eliminar los costos impuestos laborales por 5 años a los jóvenes entre 18 y 35 años. Hoy el Estado percibe cero, María, cero. Entonces, si percibe cero, metamos a los jóvenes en el circuito virtuoso y no lo dejemos en el circuito no virtuoso, donde están en la informalidad. Bueno, eliminar los costos, digamos, que no se paguen cargas patronales hasta los 35 años. Lo que pasa es que eso genera un problema también que es... al de 36 lo echás y me contrato uno de 35, porque al de 35 no le pago cargas patronales. Es un problema también. Pero si hoy las condiciones de... ¿Por qué te van a echar? Si hoy no tenés condiciones de... tenés doble indemnización. No, está bien, pero si vos generás una situación tan distinta según la franja etaria para el empleador, es un problema. Pero María, el vos tenés que jubilarte con 30 años de aporte. Entonces, a partir de los 35 empezás a aportar para cumplir los 30 años de aporte. Digo, y además lo planteo por 5 años para empezar a generar por 5 años. Virtuoso. Exactamente, okay. Para empezar a generar un modelo virtuoso tenemos que sacar de la informalidad y de la desocupación a los jóvenes para generarle futuro. Y esta no es una medida de costo fiscal, porque es cero, hoy percibe cero el Estado. Bien, Diego Santilli, precandidato a diputado por Juntos, no más Juntos por el Cambio, compitiendo contra la lista que encabeza Facundo Manes, y después se intercalarán según cómo sea el resultado, o sea que van a terminar juntos en la misma lista con Manes. El 12 a la noche estamos trabajando juntos para enfrentar a los problemas de la gente y en términos políticos a nuestro adversario, que es el kirchnerismo. ¿Cómo se llevan con Manes en lo personal? Bien. ¿Bien? Bien. ¿Se conocen? Bien. Sí, por supuesto. He comido con él. Tengo buena relación con él. Ahora estamos en una primaria, ¿no? Pero tengo buena relación con él. Bien. Diego Santilli, gracias. Buen día, ¿eh? Gracias, María. Un abrazo. Hasta luego. Tenemos por ahí el audio de Manes, que está bastante caliente, Manes. A ver, ponelo. Ya hacen los mismos que me invitaban hace años a participar. Lo que pasa es que me invitaban a participar debajo de ellos. Y lo que me llama la atención es que los mismos que me pedían que me meta, que me halagaban, cuando decidí involucrarme, pero no con ellos o no abajo de ellos, claramente me arman campañas de desprestigio. Los cruzamos y le dije justamente esto, que hagamos un juego limpio, que no usemos los recursos para las redes y todo eso para atacarnos. Esa es la charla que dice Manes que tuvieron en La Escalera, que decía recién Santilli, que no escuchó, que fue cuando Manes lo increpó a la reta, porque lo que dice es que están usando campañas sucias en redes sociales para desprestigiarlo. 8 de la mañana, 39 minutos. Esto es The Weeknd.